Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a las autoridades presentes. Estamos aquí desde el Ministerio de Transporte de la Nación anunciando una iniciativa que tiene que ver con la tarjeta SUBE e información para las personas que se encuentren en situación de violencia de género. Así que agradecemos a Elizabeth, a Alexis, a Malena y a todas las personas que nos acompañan hoy. Esta es una iniciativa muy importante porque tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos que asumió este ministerio en el plan de atención a las violencias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Agradecemos mucho el acompañamiento. Esta política ha sido desarrollada desde diciembre de 2019 cuando asumimos esta gestión de gobierno y de aquí en adelante fuimos estableciendo algunas iniciativas que tienen que ver como el ploteo de vagones de carga con la línea 144 de pasajeros y hoy nos encontramos presentando la tarjeta SUBE. Los invito a todos y a todas a que puedan observar el video que vamos a compartir a continuación. Queremos contarte que en la nueva SUBE vas a encontrar la línea 144 para poder contactarte ante situaciones de violencia de género. De cualquier punto del país. Comunicate con la línea 144. Estamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero que nada, agradecer la acción, la política, la convocatoria, esta posibilidad de encontrarnos tanto a Alexis como a Florencia Esperón, quien desde la Dirección de Género del Ministerio de Transporte viene trabajando y llevando adelante parte de los compromisos, como recién hacía mención, del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Ustedes saben que efectivamente desde diciembre del 2019 existe una clara decisión política de jerarquizar las políticas de género y de diversidad y además de priorizarla en la agenda pública política. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que fue presentado casi a un año del día de hoy por el Presidente de la Nación, implicó, como decimos siempre, el compromiso de todo el Poder Ejecutivo Nacional, no solo del Ministerio de las Mujeres. Eso, se trata de más de 100 compromisos asumidos por 46 organismos nacionales, los 20 ministerios nacionales y 26 organismos descentralizados. Pensamos cómo acercar las distintas acciones que como Ejecutivo Nacional tenemos que llevar adelante para prevenir, para asistir, para acompañar, para fortalecer el acceso a la justicia de quienes hoy están viviendo situaciones de violencia por motivos de género. El Ministerio de Transporte es un ministerio clave en ese plan. Hay que decir que a un año ya cumplió varias de los compromisos que había asumido y hoy estamos dando otro paso que para nosotras es importante, es significativo, es simbólica, que permite tener a la mano, ni más ni menos, de todas las personas, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas que se mueven en transporte público, el contacto, la información que se necesita para poder acceder a la línea 144, el número de WhatsApp, que es una de las novedades que incluimos a esta línea que tiene 10 años, pero que en el marco de la pandemia entendimos que era fundamental, que es un número más difícil de acordarse, por eso nos parece también importante, y también un contacto de mail para que cualquier persona, no solo quienes, como decía, está viviendo una situación de violencia de género, sino quien sabe o quiere acompañar o no sabe cómo hacer para acercarse a alguien que está viviendo esa situación, pueda tener contacto en las 24 horas del día, los 365 días del año, con profesionales especializados y que trabajan justamente para acompañar, para asistir
y sobre todo para estar más cerca de quienes lo necesitan. Lo decía hace un ratito cuando nos contaron, ¿nos escucha? Ahí estamos. Cuando nos contaron que estaba lista las tarjetas, desde el Ministerio está acá Laurana Malacalza y Josefina Kelly, lo vivimos con mucha emoción. Hay algo de la materialidad y de la posibilidad de estar en los bolsillos, en las carteras, en las billeteras de millones de personas que hace que una política de Estado pueda tener una potencialidad que es enorme. Así que desde nuestro lugar, por nuestra parte, las compañeras del Ministerio y mía, agradecerles, felicitarlos, decirles que es un placer siempre trabajar con ustedes y que sabemos que tenemos muchas cosas más por delante. Así que Alexis y todo tu equipo y Florencia, de nuestra parte, solamente decirles que estamos contentas y muy agradecidas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que la idea es no solamente continuar, sino profundizar el trabajo que se realizó durante este año y medio de gestión entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Mario Meoni nos ha dejado marcado un camino claro en la articulación y la transversalidad que tiene que tener la temática de género, diversidad, con todos los ministerios, que no puede ser solo la política del ministerio que te toca conducir, Eli, sino que todos tenemos que hacer nuestro aporte. Desde el Ministerio de Transporte se trabajó durante este tiempo en distintas versiones de cómo colaborar, de cómo contribuir, de cómo visibilizar. Con Florencia a cargo de nuestra área, aquí en el Ministerio, avanzando y abordando distintas metodologías para acercarle a las vecinas y a los vecinos la posibilidad de tener cercanía con el Estado y con la ayuda del Estado. Flor bien hablaba del ploteo en los vagones, de otras acciones que se fueron haciendo en conjunto, hoy materializando esta tarjeta SUBE que tiene el 144 en el bolsillo, en la cartera, como bien vos decías, haciéndole ante la emergencia, la dificultad, más cercano, incluso hasta en el momento de la angustia, tener justamente ese número al cual acudir. Seguramente todas estas acciones no son suficientes y necesitamos seguir redoblando esfuerzos, necesitamos seguir imaginando acciones y compromisos por parte del Estado para que aquellas personas que sufren de estas situaciones de violencia de género se sientan aún más protegidas. Y también es un trabajo que hay que hacer interministerial, también con nuestras cámaras de legisladores. Tenemos que generar herramientas que nos permitan darle una protección certera a nuestras víctimas. Más allá de todas estas acciones y estos esfuerzos que se vinieron haciendo incluso durante un año traumático, como es el año de la pandemia, donde desde el Ministerio de Transporte también se han establecido mecanismos de ayuda ante la emergencia, pero que siguen siendo insuficientes. Sabemos que están todos los ministerios comprometidos con este trabajo, necesitamos profundizar aún más ese compromiso, porque hay una decisión muy clara de nuestro presidente cuando asume y crea este ministerio, y a su vez lo dota de claras misiones y funciones. También quiero agradecer en nombre de la militancia activa y permanente en la defensa de los derechos de las mujeres y de las víctimas a Malena, que hoy presidiendo AISA, pero en toda su carrera política también ha tenido como bandera justamente ocuparse de los desvalidos, de los desprotegidos,
y para quienes formamos parte de este espacio también es muy importante y es un camino a seguir. Por eso también el Ministerio de Transporte tiene en todas sus empresas y en todas sus dependencias una dirección de género que hace posible que la mirada venga desde todos los distintos rincones que componen este gran ministerio. Así que bueno, gracias también al trabajo conjunto, Eli, sigamos redoblando esfuerzo y gracias también a los integrantes de la SUBE, de Nación Servicios, por hacer esto posible y justamente con SUBE y con Nación Servicios deberíamos encontrar una vuelta de rosca más para que también este instrumento no sirva solamente para tener un número ante la emergencia, sino que para que también un día nos sirva como la trazabilidad de las dificultades y de los problemas que atraviesan aquellas personas que están siendo sujetas a situaciones de emergencia de estas características. No solamente para quienes las sufren, sino también para quienes son los perpetradores. Algún día, a través de este instrumento, deberíamos poder saber qué pasa con unos y con otros y que también se conviertan en un instrumento legal para que nuestra justicia pueda accionar en consecuencia. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por la colaboración y a seguir redoblando esfuerzos.